Dios te bendiga, amada hermana, sierva del Altísimo y poderoso Dios de los ejércitos. Le damos gracias a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo por nuevamente darnos la oportunidad de estar enfrente de la pantalla, esta pantalla de bendición que el Señor ha levantado como medio para bendición de tu vida. Y el día de hoy me acompaña mi hermana Mary Ahu. Dios le bendiga, hermana Mary Ahu, una gran sierva del área de administración. Amén. Y esposa de nuestro hermano anciano aquí en Iglesia Lim Central, Los Ángeles, y mi hermana Mary Ahu. Dios le bendiga, hermana Mary Ahu, también esposa de anciano. Y sabemos que el día de hoy el Señor va a estar dando el consejo de su palabra conforme a la necesidad que tengas. No lo ha dejado de hacer. Sigues en sus pensamientos, sigues en su corazón. No porque el Señor no haya contestado tu petición, quiere decir que el Señor no sigue obrando. Quiero que el día de hoy cambies tus pensamientos. Apuntes a lo que el Señor tiene para tu vida. Toma nota, es muy importante tomar nota de las promesas que Dios nos ha dado, en las promesas que están por venir. Tenemos una historia muy linda basada en David. David, un hombre de guerra, un hombre que pasó pruebas, tentaciones, y en todas ellas podemos ver la fortaleza de Dios siempre en su vida. El Señor dice que era uno conforme a su corazón, el amado David, el salmista, aquel que tenía una plena comunicación con el amado. Y podemos ver a través del tema que tenemos ahora, la convicción que vino a través de una relación en la cual él conoció a Jehová el amigo, a Jehová el padre, a Jehová el consejero, el doctor, el que estaba ahí para pelear sus batallas. Y bueno, vamos a aumentar aún más conforme vamos a estar desarrollando el tema. Vamos a ver todas las características y quién era David, en quién estaba su confianza. Y mi hermana Mary tiene una linda introducción. Amén. Que el Señor le daba y el cual tomó nota. Amén. Primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirnos una vez más entrar a sus hogares. Gracias por este programa que Dios ha permitido que se abra, y gracias a nuestro pastor Jorge Fuentes que nos ha dado el permiso de estar aquí para poder hablar de su palabra. Este es tu programa, Perfume a los Pies del Maestro. Amén. Le damos gracias a Dios por todo y por todos los hermanos que también están trabajando en cámaras, por todos los que nos apoyan. Le damos gracias a Dios. Amén. Gracias. Amén. Así es. Bueno, vamos a empezar leyendo. Dice en el Salmo 27:6, dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré su tabernáculo, lo sacrificaré de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Una poderosa protección de liberación. Vamos, una declaración de seguridad, las bases de confianza que nos llevan a superar las dificultades. Tenemos la provisión de Dios que nos da aliento, ¿verdad? Que nos estimula confianza a los suyos. Dios es tan grande y poderoso que Él tuvo cuidado de dejarnos esta palabra, esta bendita palabra, para que nosotros podamos refugiarnos en momentos difíciles, ¿verdad? Para poder refugiarnos cuando tenemos problemas y pedirle a Dios que Él nos ayude. Amén. Amén. Y vamos a iniciar con la lectura. Salmos 27:1. Del 1 al 6 es donde vamos a estar estudiando. La palabra de Dios dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Una vez más, ese salmo es de David, el cual le decía a Jehová: tú eres mi salvación, tú eres mi luz, ¿de quién he temer? Pero de esta misma manera, nosotros confiamos en la luz y en la salvación que proviene de Jehová. Amén, hermana. Dice, este salmo es muy lindo. Amén. Porque no solo nos deja ver la confianza que David tenía en el Señor. No solo nos deja ver que él confiaba tanto, que había llegado, como usted decía, al corazón de Jehová, porque dice la Biblia que él es el David era conforme al corazón de Jehová. La confianza,
la capacidad de sentirse tan amado por nuestro Señor, que decía, ¿de quién temeré? ¿Cuántos enemigos tuvo David, hermana? Muchos. Uy, muchos enemigos. A David, no solo que su rey en ese tiempo lo quiso matar, era uno de los peores enemigos de David. Entonces, David pasó muchas dificultades, no solo con Saúl, sino con otros guerreros, otros que quisieron atacarlo a él. Pero sin embargo, en este salmo ya venimos viendo cómo él se declara, ¿verdad? Cuando él llegó a ese nivel de la relación con Dios, de decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Se imagina, hermana, cuando nosotros lleguemos a ese nivel de que en que David estaba, de decir, el Señor es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Cuando, porque para nosotros es bien fácil preocuparnos cuando viene un ataque, pongámoslo así, un ataque, ya sea que tengamos para la renta, nos preocupamos, especialmente nosotras que somos bien preocuponas, dice mi esposo que nosotros somos bien preocuponas, nos preocupamos por todo. Si nuestro niño no está bien en la escuela, estamos preocupadas. Si no tenemos algo en la casa, estamos preocupadas. Entonces, qué bonito fuera que nosotros las mujeres llegáramos a ese nivel donde llegó David, de no preocuparse en nada y decir, el Señor es mi luz y mi salvación. No se preocupaba ya, me van a robar mi salvación. Andar con el cuidado. ¿Por qué? Porque él ya tenía esa relación con Dios tan cercana que ya no se preocupaba. ¿A quién temeré? Todos pueden venir a atacarme, yo ya no temo, porque él está conmigo, él me defiende. El Señor es la fortaleza de mi vida. Claro. Oh my. Es tan bonito cuando uno se pone y dice, no importa si yo soy débil, porque no lo somos, claro, no lo somos porque Él está con nosotros, pero si en nuestras propias fuerzas viniéramos a luchar, nosotros no podemos. Somos los más débiles que podemos pensar, lo más débil. Su palabra dice que cuando somos débiles, Él es fuerte. Hace perfección. Amén. En nosotras. Amén. Hace perfección a su fortaleza en nosotras. Sí. Fíjese que cuando podemos ver aquí, usted mencionaba, Él fue atacado por Saúl, uno de los reyes, y por otros ejércitos, aún por su hijo, uno de sus hijos. De una u otra manera, él fue perseguido por el enemigo, ¿verdad? Y podemos ver también, fue perseguido hasta por los animales, por las bestias, como dice que él peleó con osos y leones, ¿verdad? Entonces, durante, aún en su niñez, cuando vamos a estudiar la niñez de David, podemos ver que él fue concebido en pecado. O sea, desde que él fue concebido, hubo trauma en su vida, hubo guerra, ¿verdad? Hubo guerra espiritual y terrenal donde él se encontraba desde el vientre. Pero ¿cómo fue que David fue creciendo en esta palabra de que ahora tú eres mi luz, tú eres mi salvación, como mencionaba, y tú eres mi fortaleza? Era porque él venía conociendo a Dios en el transcurso de su vida. Amén. Su espíritu conoció a Dios desde el vientre, aunque haya sido concebido, desde su niñez a su adolescencia, hasta llegar a este punto de su vida. Conoció al Dios que perdonó el pecado cuando cayó con Betsabé, ¿verdad? Conoció a Dios, pero dijo, bueno, tú sigues siendo mi luz, tú eres mi salvación, no tengo de quién temer, tú estás a favor mío, tú estás de mi parte, como se mencionaba, aunque venga la debilidad, tú eres fuerte. Si tú estás conmigo, yo estoy bien, ¿verdad? Y yo me imagino, él tenía una relación, pero ya Dios era parte de él. Ya estaba sentado Dios en el trono de su corazón. Por eso es que él pudo fluir en estas palabras, porque ella conocía literalmente a Dios. Él conocía. Y usted tenía algunos versos que hablaba de la salvación. Sí, mire, aquí tengo que este salmo tiene un mensaje
para muchos corazones y vidas que necesitan profundizar su experiencia espiritual. En una oración del rey David que comienza como una afirmación grandiosa, de manera tan digna, el fundamento de la oración. El Señor es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Amén. He aquí que el Señor es luz. Él es Amén. Un Dios santo. Él es el que dirige, el que me dirige, él me dirige a la luz de su palabra. Amén. Tenemos aquí en el Salmo 119, versículo 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dijo él era su salvación, lo cual nos habla del amor de Dios, porque fue su amor que proyectó una salvación para nosotros, la salvación que recibimos por medio de Jesucristo como Hijo. Perdón, como dijo Juan en su evangelio, Juan 3:16, si me quieren acompañar a leer. Amén, léalo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa salvación va condicionada con fe, ¿verdad? Amén. Y esa salvación, yo quisiera que tú también la puedas recibir, porque Dios, Él todavía está tocando corazones. Amén. Él está tocando las puertas de tu corazón para que tú le aceptes y Él sea el que dirija tu vida. Amén. Amén. Él quiere que como David nosotros conozcamos, amén, ¿verdad?, a este Dios, a este Dios que dio la salvación por medio de su Hijo amado. Amén. Aquel que da la luz en medio de las tinieblas. No sé qué tinieblas estés pasando. Quizás estás siendo golpeada por tu esposo, física, emocional o moralmente, y esa sea tu oscuridad. Hoy el Dios, la luz, ha entrado a tu vida. Si tan solo lo aceptas como único y suficiente Salvador. Hoy es un buen momento, amada hermana, para aceptar a Cristo. No esperes a pasar por momentos más difíciles. Hay gente que se ha apartado de los caminos. Te has apartado a las tinieblas. Ahí no mora la luz. Ahí hay de qué temer, pero ahí es un miedo nocturno, porque ahí no está Dios para salvarte. Ahí no está Dios para iluminarte. Pero si la misericordia de Dios siempre está presto, como usted decía, a tocar la puerta de tu corazón, y si tú lo dejas hoy entrar a tu vida y le dices, luz, entra a mi vida, salvación, entra a mi vida. Yo no quiero temer, yo no quiero temer, yo quiero que tú seas el Dios de toda mi vida y dirija mi vida. Yo como un David pueda decir, ¿de quién temeré si el Todopoderoso está en control de mi vida? Yo quería que a medio tiempo diéramos el plan de salvación, como amén, habíamos quedado, hermana amén, Mary, y lo dé usted, amén, si pudiera. Mire, orar por... Si podemos leer en Romanos 9, dice, amén, que si confesamos con tu boca, amén, que Jesús, el Señor, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Pues la palabra de Dios dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Amén. Pero todo aquel que acepte al Señor será salvo. Amén. ¿Tú quieres ser salvo en esta tarde? Mira, en Timoteo, en 2 de Timoteo 1:9 dice, llamamiento santo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Aleluya. También en Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Yo quiero invitarte en esta tarde, si tú quieres hacer la oración con nosotros y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, acompáñanos en esta oración. Mira, puedes decir, repetir conmigo. Padre amado, yo estoy cansado de vivir en mi voluntad y hacer las cosas malas, y siempre me salen mal. Estoy cansado de pecar, estoy cansado de andar solo.
yo quiero caminar contigo de hoy en adelante, y yo quiero que tú seas el guiador de mi vida. Yo te acepto como mi único y suficiente salvador de mi vida. Yo te dejo entrar en mi corazón y quiero que hagas morada en el nombre de Jesús. De hoy en adelante quiero caminar contigo y que tú dirijas mis pasos, Señor. Padre amado, venimos, Señor, dándote gracias, Señor, por todo aquel que ha aceptado en su corazón, Señor, caminar contigo. Que tú seas el Dios y su Salvador, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por todo aquella persona que ha aceptado, Señor amado, en su corazón, caminar contigo. Y yo le doy gracias. Y sabemos que hay fiesta en los cielos, porque dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén, así. Reporta tu sintonía, reporta el acto que es un acto en el cual ha cobrado vida no nomás en lo terrenal, pero en lo espiritual. Ahora eres reconocida o reconocido como hijo del Dios Altísimo. Ahora podrás decir, como dijo David, tú eres mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Y más adelante cuando dice, cuando se juntaron, seguimos con el tema, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Este es solo para aquel que es hijo. Amén. Reconocido por el Dios Altísimo. Amén. Y es tremendo, hermana, porque podemos ver, como usted decía al principio, que el enemigo quiso cambiar el rumbo de la vida de David desde aún antes de nacer. Amén. Amén. Y muchas veces eso pasa con las personas en la vida actual de nosotros ahora. Muchas veces el enemigo desde antes de nacer nos ha venido a estorbar. Ya sea que nacemos ha venido el enemigo a decirle a un padre cuando aún está embarazado, este bebé no va a nacer bien. Este bebé tienes que abortarlo porque esa es la salida de los médicos ahora. Entonces, solo Dios es el que conoce. Entonces, amén. A lo mejor con David eso pasó, porque a él le vinieron estorbando. Aún su padre lo envió fuera. A los demás hijos los puso en el ejército. Eran personas robustas, dice la Biblia, que eran muchachos muy bien parecidos. David era el debilucho. David era el delgadito. David era el que cuidaba las ovejas, el oloroso oveja, el joven, el que andaba tal vez con los perritos arriándola, peleando. Pero Dios lo estaba preparando. Dios no lo estaba preparando en un ejército de un rey como los hermanos de él estaban. Entonces, y es tremendo cómo Dios viene a cambiarle el plan al enemigo, que ha sido siempre de destrucción. Y no solo para David, sino también para nosotros. Para nosotros. Porque cómo vino a cambiarlo cuando David viene, si leemos bien la historia, ¿verdad? Cuando David viene a ver a los hermanos que están en el ejército, y cuando David mira, es tremendo cuando él mira que el gigante Goliat está amenazando al ejército de Jehová, él se enoja, se ve cuando usted está leyendo y dice, ¿y quién es ese que está amenazando al ejército de Jehová? Porque David miraba lo que no era, lo veía como si fuera para él, su rey era el rey. Lo respetó hasta último momento, que es una de las cosas que yo siempre, cuando leo la historia de David, yo lo veo y digo, wow, este hombre quiso matarlo, este hombre lo persiguió, este hombre le tuvo envidia, y él decía, el ungido de Jehová. Él reconocía la autoridad de Saúl, y aun cuando Saúl lo miraba como su propio enemigo, y muchas veces el enemigo quiere a venir a estorbar, cambiar nuestro rumbo, el rumbo que Dios tiene para nosotros. Pero él no dejó muchas cualidades que David tenía, que una de esas era el someterse a su autoridad. El obedecer a su papá, porque su papá le dijo,
vete, llévale la comida a tus hermanos, solo para eso eres bueno. Y fue obediente. Amén. Vete a ver las ovejas. Él fue obediente, aún con los padres. Y esto es muy bonito para nuestra juventud, ¿verdad, hermana? Sí. Que ahora muchas veces no hay respeto para los padres. No hay respeto para las personas mayores de la juventud muchas veces. No estamos hablando, a veces, y esperemos que no en la iglesia, pero de la juventud que está afuera. Entonces, David no era ese joven que faltaba al respeto. David no era ese joven que no creía en Dios. David no era ese joven que solo quería que lo vieran como el robusto, con la armadura que el rey le daba a sus ejércitos. David simplemente era el que obedecía, el cantor, el que llegaba a darle la música al rey para tranquilizarlo, todos los demonios que lo atacaban. Es tremendo, y yo me pongo a pensar y digo, gracias a Dios. Y la gloria sea para el Señor, que los planes de Dios no hay nada que los pueda, ni siquiera el enemigo los puede estorbar. Amén. No hay angustiador, no hay enemigo, porque todos tropezarán. Sí. ¿Verdad? No hay planes en el mundo espiritual que quieren derribar tu vida. No le creas a ese ejército. Créele a Jehová, el guerrero, el cual peleó por David, el cual estuvo con él en todo su tiempo, en todos sus momentos. Y déjame decirte, amada hermana, que lee las escrituras, ahí encontrarás el carácter de Dios, ahí encontrarás qué tan bueno es Dios, el favor de Dios, cómo Dios amó. Aquí está plasmada la identidad de Dios. El guerrero, el que va a estar siempre en tu vida, siempre y cuando tú se lo permitas. En el 3 dice, una cosa he demandado a Jehová. O sea, ahora dice, a una cosa he demandado a Jehová. Ahora él demanda. Dice, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Era una petición. Amén. Él deseaba estar en la casa de Jehová. Quieren decir estar en comunión con Dios, es tener una relación, platicar con Él. Me imagino que la misma presencia de Jehová llegaba y visitaba a David y llenaba su vida. Y es esa misma presencia que está aquí hoy presta. Amada hermana, si el pueblo de Dios, a la mujer, el varón que no conoce de Jehová, desea hoy en este día morar en la intimidad con el amado, Él está presto para morar todos los días de tu vida. Amén. Como dice en Hechos 4:12, dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que en él podamos ser salvos. Esa es la salvación la cual estaba hablando David cuando dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. Para él era su luz y su salvación. Amén. Porque él había conocido a ese Dios en plenitud, a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Porque cuando él fue a pelear con Goliat, él dijo que no iba a pelear con sus fuerzas, sino que iba a pelear con las fuerzas de Jehová. Amén. ¿Verdad? Y cuando nosotros peleamos con las fuerzas de él, siempre vamos a salir en victoria. Amén. Porque David solo lanzó una piedra pequeñita y lo mató al enemigo, a Goliat, lo mató con una pequeña piedra, porque él dijo, yo no voy con mis fuerzas, dijo, voy con las fuerzas de Jehová. Amén. Entonces, de igual manera, nosotros debemos de pelear con esas fuerzas que el Señor, con las fuerzas del Señor, para que nosotros podamos vencer todo obstáculo que llega a nuestra vida, porque sí llegan obstáculos a nuestra vida, pero en el nombre de Jesús podemos, en el nombre de Jehová podemos salir adelante con las fuerzas de Él, pero con nuestras propias fuerzas no vamos a salir a ningún lado. Amén. Nuestras fuerzas son débiles. Amén. Limitadas. Limitadas. Sí, ahí podemos ver, hermana, la relación que David tenía con Dios. Claro. Y que fue un hombre agradecido. Por eso dice aquí que una cosa he pedido al Señor,
Yo lo veo así como que le diga al Señor, porque es que uno de humano, hermana, uno puede decir, oh, yo lo voy a hacer, pero no lo va a cumplir. Entonces, yo lo veo, una cosa he pedido al Señor, le pidió al Señor. Era una petición. Sí, una, no dejes, amén, no dejes que yo me separe. Entonces, que una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. Entonces, no solo se la pidió, yo también voy a poner de mi parte y la voy a buscar. Amén. Que yo esté en la casa de Jehová. Entonces, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Amén. Entonces, eso le enseña a usted la relación que él, el amor que él sentía para Dios, amén, para contemplar la hermosura del Señor, la adoración que él le daba al Señor. Él no quería dejar de adorarlo, porque, amén, hermana, es tan fácil a veces para el humano olvidarse de lo que Dios ha hecho con uno. Amén. Viene de ver maravillas en la vida de uno y a veces la comodidad viene a crear una amnesia, a cegar, a olvidar todo lo que Dios ha hecho con usted. Amén. Entonces, yo lo veo esto como una petición de David para Dios, y le dice, no dejes que se me olvide lo que, amén, has hecho conmigo. Amén. Que yo siempre esté en tu casa. Y sabe que, hermana, muchas veces uno llega con ese corazón humilde, con esa gran necesidad, y uno, Dios es tan lindo, amén, que a pesar de que debería de salir de nosotros, y sin embargo, Él va y le cumple, amén, a usted. Siempre. Mire su palabra, lo que dice, y con esto vamos a cerrar. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo el día del mal.